Durante la tarde del viernes 12 de mayo, el entonces alcalde de Girón, José Miguel Huixca, junto a los ahora ex concejales, a excepción de Mauricio Cajamarca, quien continúa como tal, y más colaboradores, hicieron un recorrido de obras que inició en la explanada del Salón del Pueblo. Como servidores electos por ustedes, hemos procurado hacer lo que mejor hemos podido y está aquí junto a ustedes. En primer lugar, se hizo la entrega de las llaves del nuevo vehículo para la escuela especial. Este es no esfuerzo, sino esta responsabilidad nuestra para que la busetita hoy esté al servicio de nuestra escuelita especial. Acto seguido, en la unidad se trasladaron al lugar donde continúan ejecutándose los trabajos de la Plaza del Productor. Allí se mencionaron las bondades que ofrecerá este sitio para los productores locales con atención todos los días. Una placa fue develada en el punto. El recorrido continuó y la siguiente parada fue en la planta compacta de tratamiento de aguas residuales, la cual está concluida, faltando únicamente la instalación del medidor de energía eléctrica. La que se reduce los amplios espacios de proceso para que el agua se vuelva a mandar a los ríos, se ha reducido, entiendo que a unos 700 metros cuadrados a lo mucho, y se ha logrado recuperar casi un 60% para la ocupación de otros proyectos. En cada sitio, personas acompañantes realizaban el develamiento de la placa. El recorrido avanzó al edificio municipal localizado en la calle Antonio Flor y Julio Calle. Con el gobierno nacional a que nos donen este espacio. Este espacio, como ven, cumple las características de retiros a todos lados, como debe ser. Es un prototipo especial. El espacio, el lugar, la casita es única en su arquitectura, todo ello. Y tuvimos la voluntad del gobierno nacional de que nos donaran este espacio. El último lugar visitado fue el edificio restaurado al frente del Parque 27 de Febrero. La grandeza de Girón, porque Girón está a punto de cumplir 200 años, y en el transcurso de eso hay edificaciones como ellas y de muchas familias. Tenemos que dar ejemplo, y este es uno de los ejemplos, como saben. Y en eso quiero agradecer, como digo, a todos los técnicos que armaron el proyecto. Entonces, realmente ha sido una decisión política, en su momento con el recurso, por única vez que, por cierto, nos llegó de parte del Instituto Nacional de Patrimonio. La única vez que nos llegó, con eso se empezó. El resto de tres etapas, la segunda, la tercera y la cuarta, se hizo específicamente ya con recursos municipales. Luego las autoridades se dirigieron a los exteriores del Salón del Pueblo, donde se tenía previsto un acto sociocultural.